Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las actividades gratuitas de la primavera y el verano en Windsor, condado de Essex. A medida que el invierno se desvanece y el calor de la primavera y el verano envuelve el condado de Windsor, Essex, una gran variedad de actividades emocionantes y gratuitas esperan a ser exploradas, desde parques panorámicos hasta animados eventos comunitarios. Esta región rebosa de oportunidades para disfrutar al aire libre y sumergirse en la cultura. Únase a nosotros mientras descubrimos los tesoros del condado de Windsor, Essex, ofreciendo aventuras económicas que celebran la belleza y el espíritu de la temporada. Ya sea que esté buscando escapadas serenas a la naturaleza o experiencias culturales animadas, esta guía lo llevará a las mejores actividades gratuitas durante los meses soleados en el condado de Windsor, Essex. En Windsor encontrarás el Riverfront, que es un parque que está al frente del mar con senderos, monumentos de guerra, zona de picnic y vistas del perfil urbano de Detroit. Este parque está ubicado en Owlett Avenue, Windsor, Ontario. También puedes encontrar Dieppe Gardens, que es un parque que está frente al río con cascada, jardines, monumentos conmemorativos, mesas de picnic, bancos y más. Este parque está ubicado en 78 Riverside Drive en Windsor. También podrás encontrar Jackson Park, que este parque fue diseñado en 1871 por Frederick Law Olmsted y Calvert Box, y posteriormente fue remodelado en 1893 para albergar la Exposición Universal Colombina, lo que lo convierte en uno de los parques más grandes y de mayor importancia histórica de la ciudad. Se encuentra ubicado en 125 Tecumseh Road East en Windsor. Coventry Gardens es un lugar de exhibición y atracción turística a las orillas del río Detroit. Fue diseñado para la relajación, recreación y como un lugar de orgullo cívico. Se encuentra ubicado en 4714 Riverside Drive East en Windsor. En Leamington encontrarás Leamington Arts Center. Es un centro artístico público sin ánimo de lucro, dedicado a la exposición de artes visuales y al desarrollo de programas artísticos y culturales. Lo puedes encontrar en 72 Talbot Street West en Leamington. También encuentras la Marina, que es un puerto deportivo de primera clase situado en el suroeste de Ontario, en el hermoso lago Erie. Lo puedes encontrar en 90 Robson Road en Leamington. También está Seacliff Park, que es el hogar de la zona de tomates de Leamington y del anfiteatro de última generación, con vista al lago Erie, el lugar perfecto para celebrar una reunión familiar, acceso a un pabellón con barbacoa, mesas de picnic y acceso a baños, estacionamiento y entrada totalmente accesibles, cancha de baloncesto abierta y una plataforma de chapoteo que está abierta durante los meses de verano. Este lugar está situado en 12 W Park en Leamington. En Kingsville encontrarás Lakeside Park, que este parque cuenta con un anfiteatro natural, con senderos para pasear, parque infantil y espectaculares jardines junto al lago, cuidados con esmero por el Kingsville. Este lo encuentras en 315 Queen's Street en Kingsville. También puedes visitar Cedar Beach. Es un popular lugar de arena para nadar, tomar el sol y relajarse. Se encuentra en el lago Erie, en la desembocadura de Cedar Creek, y es un lugar muy frecuentado por pescadores.
Un tranquilo viaje en canoa desde el área de conservación de Cedar Creek hasta la playa de Cedar dura aproximadamente una hora y ofrece espectaculares vistas de los humedales, los bosques y la vida salvaje a lo largo del camino. Este está ubicado en 851 Cedar Island Drive, número 931 en Kingsfield. Para más actividades gratuitas, puedes seguirnos en nuestra página de Facebook, Migrant Worker Community Program. Actividades de MWCP. Encontrarás Día de las Madres, mayo 12. Caribbean Welcome Center, mayo 26. Día del Padre, junio 16. Filipino Salus Salo, junio 30. Viaje a Niagara Falls, julio 28. Viaje a Niagara Falls, agosto 18. Festival de las Naciones Unidas, septiembre 15. Torneo de fútbol, septiembre 22, apertura, y septiembre 29, finales. Gracias por ver.